Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más relacionada con el mundo eh, del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 962 eh, que está a la venta y es el grupo C perfecto para las carreras. Y bueno, es un Porsche eh, de carreras original año 1987 que posee un bloque de 6 cilindros plano de 3,2 litros con un gigantesco turbocompresor. Y bueno, ¿qué más podría, qué más se podría desear para una pista de carrera? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a finales de los años 1980, el Porsche 962 era un depredador de curvas. El reemplazo del modelo 9, 956 apareció cinco años, eh, luego de una racha ganadora, eh, récord de 7 eh, de siete años en las 24 horas de Le Mans. Eh, y, y se puso inmediatamente en marcha para ganar la competencia de la cuya versiones fueron en 1986 y 1987 solo Derek Bell eh, fue, ganó 20, 21 competencias con un 962 9, en un periodo de 3 años en la cima de este coche y se mantuvo eh, en la cima automotriz y se mantuvo competitivo durante mucho tiempo que un 962 modificado ingresó como un coche GT que ganó las 24 horas de Le Mans de nuevo en 1994 eso hace que cualquiera de estos coches sea coleccionable sin embargo este este coche un 962 con especificaciones Simsa que solo compitió tres veces antes de ser reti retirado de la competición oficial está a otro nivel. Este, este coche eh, fue estrenado por Bob Aiken en la temporada de 1987 donde participó... Eh, en tres competencias velocidad, pese a correr relativamente pocas competencias, fue conducido en distintos momentos, tanto por el ganador de Le Mans de, 1980 y de 1983, eh, Bern eh, Schaupan, eh, como, eh, como por el tres veces ganador de las 24 horas de Le Mans, eh, Harley eh, Haywood eh, nunca se. Se estrelló en su apogeo y fue eh, rastreado principalmente como, como un habitual en competencias históricas de la, en las décadas eh, siguientes. Como muchos eh, 962 en realidad no posee el chasis, eh, el chasis original de Porsche. Este, este coche está construido en torno al diseño de Jim Chamban, uno de los primeros de la larga lista de constructores de versiones del 962 de diseño privado creadas para resolver... Eh, las preocupaciones acerca de la rigidez del chasis que frenaban al coche original, eh, dado que este 962 era excepcional como un automóvil de carreras y lo, y lo suficientemente modular como para continuar siendo excepcional con piezas de privados, tanto dentro como por fuera gran parte del éxito de este modelo se debió a cambios como este. Eh, como INSA permitía la doble turboalimentación cuando debutó este modelo el bloque 6 cilindros planos de, eh, de 3,2 litros de esta unidad tiene un solo aunque enorme eh, turbocompresor produce algo menos de 600 caballos como tiene algo menos de como potencia algo menos de 600 caballos más que suficiente para un, una máquina que pesaba menos de 900 kilos en su época de oro todo ello eh, en un pack que también poseía una transmisión manual en el selector de marchas eh, en el selector de velocidades montado entre el asiento del conductor y la puerta, como ocurre en todo buen eh, vehículo que corrió las 24 horas de Le Mans. Este vehículo eh, se ofrece a la venta en eh, se, ofrece a la, se ofrece en venta en Collect, en la página web Collecting Cars, cuyo enlace se encuentra aquí, donde a falta de menos de un día para el cierre de la oferta. Eh, es más alta. Eh, la cual hoy en día ya es de, eh, la cual ya es de 500 mil dólares, algo así como 300 millones de pesos chilenos, al cambio, en términos de la historia original de carreras y tiempo de pista, esto es lo más cercano a, a un vehículo original de ba con bajo kilometraje que se encontrará en un automóvil de competición histórico con este calibre, y con esto me despido, Dios, como me fuera, chao.